tanto, está obligado a meterlo. Ahí viene el primer penalti. ¡La tiró fuera! No hay peor forma de empezar la tanda de penales que esta, señor García. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Arabia Saudita pierde por un gol. Penal bien tirado que se va por el lado izquierdo del arquero. Una ejecución brillante, nunca dejó de ver al portero. Y coloca el balón con cuidado. Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores desde los 11 metros. Vamos a ver si aguanta la presión. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. Arabia Saudita busca igualar las cosas. ¡Gol! Engañó al guardameta. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. Arabia Saudita está un gol detrás. ¡Uno! ¡Pegó en el palo! El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera. ¿Será histórico lo del portero o aquí se acaba todo, señor García? Colombia puede ampliar la ventaja a 2. ¡Pegó en el poste! Así es, mi Cristian, se estrelló en la madera. El penal estaba muy bien cobrado, pero le faltó precisión. Este sí que está bajo presión absoluta. Véalo nada más. Tiene las ojeras como las mías, señor García. Tiene que notar. Arabia Saudita necesita el gol para seguir con vida. ¡Gol! Ahí está el equipo. Todavía tiene posibilidades. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Puede ser el último penal, señor García. El de la victoria. Imagínese la cara del técnico. Para su equipo, este es el punto sin retorno. Al fin y al cabo, señor García, ese penal decidió el resultado de este partido. Vaya, les ha faltado esa calma y serenidad que es crucial en la tanda de penales. Algunos de sus lanzadores tiraron sin mucha convicción. ¿Qué podemos decir, señor Martinoli? Enorme esfuerzo.